Hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? Vamos, bailandito, con alegría a pesar de. Hoy estamos de fiesta, hoy estamos contentos, hoy estamos alegres, hoy estamos realizados, hoy estamos de verdad chévere. Bienvenidos a José Urdaneta, caramba, el primero. ¿Cómo está? ¿Cómo te va? Desde Colombia, venezolano desde Colombia, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, aquí estoy. ¿Quién dice aquí estoy? ¡Pierre, mi amor, querido! Hola, Inés. Ay, amigo, amigo bello, llegó mi novia. Tranquilo, todo el mundo. Las manos contra la pared. Llegó mi... José Ángel Urdaneta está muerto de la visa, cafeteando. Hola, mi amor. Aquí estoy trabajando, mira, ve. Chévere, con un gentío chéverísimo. Ella tuvo que salir para... ¿Para dónde? Lindo, lindo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, hoy por hoy muy bien, bien, bendito sea Dios, bien y mejorando, bien y mejorando. Estamos chéveres. Saludos desde Yaracuy, Venezuela, qué maravilla. Vamos, bailemos, bailemos, que estamos de fiesta. Hoy viene la diva, la grande, la única, la más carismática, hermosa dama, inteligente, polémica, hermosa, alegre, en fin. María Conchita Alonso estará aquí con nosotros dentro de breves instantes, debe estar por conectarse. Hoy estamos esperando que vengan todos sus seguidores, mis seguidores, nuestros seguidores. Cariño mío, ¿cómo estás, cosa preciosa? Yo tengo muchos amores y duermo solo. ¿Cómo la ven? Hoy me bañé como 3 veces. ¿Qué les parece? Pero no en el baño. 3 aguaceros me cayeron en la calle porque ha llovido en la ciudad del sol. Agua, ha llovido mucha agua. Saludos a todos los suscriptores, a todos los seguidores. Mira cómo estoy, mira, mírame. Para recibir nuevamente a María Conchita, nuevamente no, por primera vez. Estaba esperando a que te conectaras. ¿Cómo está tu salud? Muy bien, mi amor, muy bien. Bendito sea Dios, hoy de verdad, verdad, de corazón te lo digo. Esta es una novia que tengo en Francia, pero la de cafeteando no lo sabe. ¡Ay, qué rico! México siempre presente. ¿Cómo me gusta eso? María Conchita Alonso, la venezolana más querida. Eso es. Carmen Marina, ¿cómo me le va? Yo pensé que ya no me quería, que se había decepcionado de mí, que le había caído pesado. Todo lo peor del mundo. Pero qué bueno verla por aquí. Un placer, de verdad. ¡Ah, caramba! Se acaba de unir un muchacho nuevo que ha llegado. Se llama Tito. Y de apellido Rojas. Carlos Rodríguez, chef. Buenas tardes. ¿Cómo están, mis amigos? Estamos de fiesta. De fiesta, de fiesta. Ajá. Como tiene que ser, la vida es una sola. Una sola, una sola. Queremos darle las gracias. Es que se acabó, pero ella regresa. Ella regresa porque ella es fuerte. Y yo no la voy a dejar escapar por mucho tiempo. Yo espero que esto funcione como debe ser. Hola, Lino. Hola. Aquí todo el mundo dice, hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Además de guapo. Muy bien. Gracias a Dios. Muy bien. Chévere. En este momento me siento muy, muy bien, muy esperanzada. Bueno. Casi que le digo que estoy feliz, pero mentira. María Conchita Alonso, la eterna princesita de Venezuela. Sí, señor. Juan Monte, uy, se te cayó la cédula, el papiro, la partida de nacimiento. Imagínense, este señor se acuerda de cuando fue la princesita. Yo no me acuerdo de eso, yo porque lo leí. ¿Y dónde está la musiquita? ¿No? ¿Qué pasó? ¡Ay! Se me fue. La música sí es estúpida. Perdón. Qué agresivo estoy. No me entiendo, yo lo quiero. Hola, buenas tardes, Linos. Es Tibisay de la Bollera del Atillo. ¡Qué Tibisay, mi amor! Tus arepas, tus empanadas. La temperatura más nunca la supimos porque te me fuiste. Bien, no me quieres, sino cuando hay estrellas, ¿verdad? Gracias, Lino, por esta entrevista, María Conchita Alonso. La gracias me la dan después de la entrevista, todavía no. Vamos a ver cómo nos va, ¿verdad que sí? Vamos a esperarla en breves instantes, llega ella. Hoy tenemos momentos emocionantes, momentos bien bonitos. Y bueno... Esperemos que ella la pasen bien, vamos a hacerla sentir bien. Hola del Valle, ¿cómo estás, mi amor?
Hola, 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 se me dañó el celular. Ay, mi amor, y en Venezuela que se dañó el celular. Exacto, de mi emoción. Aquí estoy, mira. Con este es el escudo más hermoso del mundo. Con este yo nací y así nos vamos todos, ¿eh? Esto es lo más hermoso del mundo. ¿Y quieres ver cuál es la palabra más bella del mundo? Esta. Esta es la palabra más bella del mundo. Ah, se me cae el internet cada poco a poco a subir a la iglesia, a coger la señal divina. Ay, está linda. Mira, esta es la palabra más bella, ¿no? Para mí, ¿no? Para mí. Igual que la de todos mis amigos del mundo, Ecuador, China, Paraguay, Uruguay, México, todos son... Karen Briones, hola, Karen, estaba perdida. Muy perdida. Aquí les iba a decir que estamos agridulces, tenemos los sentimientos encontrados porque estamos amenazados con un huracán este próximo martes. Te sigo porque hace falta gente como tú. Ah, muchas gracias. Qué belleza. Ponte, acaríciame, que me ponga. Me pongo, ponte. Esta vez que yo soy DJ. Y me quitan de Instagram porque yo no puedo poner música sin permiso de ellos. Algún día te pongo, me pones. A ver qué es lo que me va a poner ella, porque, o él, no sé. Los ingredientes de la ensalada diplomática que nos gustó. Bien, en Venezuela. Y ella insiste con la ensalada diplomática. Leila Jordan. Mándame una foto por internet, chica, para verte. Las palabras más bellas son mi México y mi Venezuela. Y el mundo entero. Mundo. La palabra mundo también es bella. Estoy en Mallorca, España. Bienvenida. Otra vez. Que cada tema de Conchita sus éxitos. Y espero que esté en vivo. Cuídense mucho. Atentos a las navidades, a las medidas de seguridad. Sí, así es, Carmen Marina. Tienes toda la razón. Ya llegó. Ya está aquí, señores. Crece la emoción. Preparen sus palmas. Preparen todo lo que tengan en la mano. Trompetas. ¿Dónde estás? No te veo, corazón. No ha llegado todavía. No te veo conectada, mi reina. Salúdame, conchale. Máximo 3110, bienvenido. Estás en tu casa. Buenas tardes, Máximo. Qué placer tenerte por acá, caramba. A ver si está por aquí. Ya llegó, me dijeron. Montero, Urdaneta. No la veo. Ahí está. Ahí está ella. Reina venezolana. Bienvenida. ¿Dónde estás, María Conchita? ¿Dónde estás, amor mío? Ya te dije que podías entrar, ya te di el pase de llegada. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. No entra. Vamos a ver. Ay, Dios mío, ¿pero qué pasa aquí? Esto no corre. Y entonces, ¿dónde está la Conchita? No la veo. Hola, Lino. Bueno, vamos a esperar a ver si voy a conectar. Hay algo aquí que me tiene muy feliz. Ajá. Ella está saludando. Ella está saludando, pero no la tengo, no la veo. Ahí está. Ella sigue saludando. Pero no, aquí está.
Ahora sí, seguramente ahora sí. Allá está esa belleza. Allá está esa belleza venezolana. Abá, ¿qué pasó aquí ahora que no me ven? Ah, pues. Porque tienes que cambiar el foco de la máquina porque se te ve nada más el ring light. No, Por favor. yo sé, pero no me deja cambiarlo. ¿Por dónde lo cambio? A ver, a ver. En un botoncito cerca de la cámara o en alguna Ahorita, camarita ahorita que creo que viene a ya lo tener. encontré, ya. Ahí estás. Ahí estás. Mira, 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 esto es para ti, 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 para ti. ¡Qué chévere, qué chévere! Venezuela contigo, Maracuchita. Te Besos queremos, para te todos, amamos, te Benjamín, respetamos, te beso. admiramos. La Ah. emoción nos embarga a todos. Ay, mis Gracias, hermanos, mírame niño. esta belleza, Dios mío. Miren esta belleza de dama, María Conchita, pero qué guapa estás. Qué linda estás, Gracias, niño. Dios mío. Ya me va esta música, pues no te oigo bien. Pero Sí, ¿por qué me. estás tan bella? ¿Qué estás haciendo, la madre? Mira, mira cómo te está diciendo la gente, ya te está diciendo que está. Es que estás muy bella, estás relajada, te vacunaste. No, déjalo ahí, déjalo ahí. María Conchita, Jamás en la vida, lo sabes. tú sabes que estoy temblando porque yo soy fan tuyo desde. Bueno, yo hay uno más chiquito que yo que te conoce desde mi princesita. Sí, Dios mío. Tú todavía eras muy chiquitica, yo creo, ¿no? No, no, yo no, bueno, yo no lo vi, realmente, de verdad, ese, mi princesita no lo vi. Aquí yo tengo a mi mismo universo, gracias, mami, tan bella. Aquí te traigo, me traigo muchas, mira, estoy todo enredado, pero lo primero que quiero es, para organizarme, porque tú sabes lo emocionante de todo esto, María Conchita, que han pasado tantas, por lo menos para mí. A mí, y yo sé que muchas personas que están con nosotros. En principio, darte la bienvenida, porque sabemos que eres una mujer trabajadora, incansable, que tienes unas luchas muy hermosas, sobre todo por la protección de animales, que después vamos a hablar de eso un poquito. Pero lo emocionante de todo esto es que yo por lo menos tengo como, no mentira, yo te vi aquí en el Teatro Trail, te vi en los monólogos de la vagina. Yo sí te vi. Ay, Sí, sí, te que por vi. cierto, regrésame. Por ahí vi que Manuel Mendoza lo va a hacer de nuevo. Qué chévere, me alegro mucho Y por él. tú vas a estar, tú vas a estar. No, no, no. Yo Ah, me enteré porque me lo dijo una amiga y yo, ay, qué bueno. Eso es todo. Uno nunca sabe, es uno muy nunca sabe. divertido. Es muy divertido. Y es que como bueno, estamos todos tan perdidos por ahí en el espacio por toda esta situación que sabemos que está pasando en nuestro país. Entonces, tenerlos aquí a ustedes, tenerlos tan cerca, a las personas que admiramos tanto, que queremos, que quisimos tanto, que las niñas de tu época, que hay mujeres ahora de tu época, querían ser como María Conchita, querían ser tan bella como María Conchita, yo quiero cantar como María Conchita, y no había casa donde la gente cantaba, no se imagine que yo soy tan loca, una noche de copas, una noche, y en fin, y por ahí nos vamos. Entonces, tenerte aquí, tranquilita, este buen tiempo, es emocionante, para saber un poco más de ti, que nos eches muchos cuenticos rápido, porque sabemos que estás ocupada, pero es un honor. Te dejo para que saludes a tu público, te está esperando con mucha locura. Gracias, Lino. Bueno, cuando me dijiste para que conversásemos, yo dije, o sea, hace tanto tiempo que nos conocemos, aunque compañeros allá, pues, en Venezuela, aunque no tuvimos escenas juntos, en ninguna novela o ninguna serie ni nada, pero eras parte de nuestro gremio maravilloso, que de verdad que qué bueno, de todos los que salimos de esa época. Somos grandes actores, o sea, eso para nosotros fue un colegio. Hacer novelas en Venezuela era ir a la universidad y graduarse de ello, porque era una locura, nos divertíamos enormemente, pero era una locura, de repente estábamos grabando una escena que salía esa noche. No, 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 no. O sea, cuando, claro, cuando sales de eso, eres un experto impresionante y puedes trabajar con quien sea porque nos la comemos, ¿no? Y de esa época también vienes tú, aunque tú seas un poquito más joven que yo, pero también vienes de esa época tan maravillosa que tuvimos en Venezuela. Yo estuve a punto, María Conchita, de trabajar contigo. Pero así, así, así. No sé si recuerdan la telenovela Muñequita.
Era pareja con Carlos Márquez, que él era un torero y estaba enamorado de ti, que tú eras jovencita, No, eso jovencita. no es muñequita, eso no es muñequita. Esa fue, ya sé, ya sé, sí. Yo hice de su esposa y yo era muy Ajá. jovencita. El esposo de Anaís. Ah, bueno, yo Esa fue estoy el esposo de Anaís. a punto de trabajar contigo en esa novela, pero me dijeron, no te vistas que no vas. Yo iba a ser un enamorado tuyo en la novela. Así. Yo iba a ser un enamorado tuyo, ese día me cayó un aguacero, fui como con 7 cambios de ropa, con zapatos, ¿sabes cómo es uno cuando está empezando? Yo llevé todo lo que me pidieron. Y después me dijeron, no, se ve muy joven para la señora Conchita. Pero bueno, me quedó la satisfacción, ¿no? Pues yo estaba empezandito. En esa época estaba yo empezandito. Ah, Pero ya, imagínate. ya tú eras María Conchita Alonso, por supuesto, ¿no? Pero que Cristo, ya pero empezando. cuando yo lo estaba protagonizando, era un personaje pequeño, pero bueno, eso es lo bonito, es empezar aquí, Wow. luego mostrando que puedes, y luego ya, pues, te subes, ¿no? Tuve 7 años echando de plomo en Radio Caracas para que me dieran mi oportunidad y bendito sea Dios, me la dieron y la aproveché y aquí estoy hablando contigo. María Conchita, vamos a comenzar como le hacemos a todas nuestras grandes estrellas. Queremos conocer un poquito más de tu vida desde chiquitica. Cuéntanos cómo fue tu árbol genealógico. Mamá, papá, abuelos, tíos. Bueno, pues nada, mira, mis abuelos vienen de España, sabes que muchos españoles se fueron para allá, pues en los 40, en los 50 y antes, y mucho antes. Entonces, mis abuelas eran nacidas en Cuba de padres españoles y mis dos abuelos eran los dos nacidos en España. Mis padres nacieron en Cuba. No sé qué más te puedo decir. Tuve Mamá, una papá, educación. mamá y papá y hermanos. Sí, mi papá Ricardo y mi mamá Conchita, que descansen en paz los dos. Ellos, nada, nos criaron muy bien. Éramos, la verdad, que una familia bastante unida. Éramos muy unidos. Todo lo hacíamos juntos. Y eso llegó así hasta que, seguimos así hasta que llegamos a Caracas. Y ahí seguíamos, almorzábamos juntos cuando no estábamos en colegio. Cenábamos, desayunábamos, nos íbamos. O sea, siempre tuvimos una unión familiar muy bonita que hoy en día, pues es una de las cosas que quieren destruir, ¿no? En el mundo, a la familia, ¿no? Muy triste, muy triste. O sea, que tuve la suerte de haber crecido cuando todavía la familia significaba algo de respeto, de importancia, y bueno, tenemos que luchar para que eso no lo destruyan, porque van por ese camino. Es verdad, es verdad. ¿Cómo es tu infancia? ¿Tuviste una infancia feliz, por supuesto, por lo que estás diciendo? Ah, sí, maravilloso. Yo tuve una infancia pues, lo poquito que viví en Cuba, vivíamos como a varias cuadras del Cienfuegos Yacht Club. Esa era una urbanización en una ciudad muy pequeña que se llamaba Cienfuegos. Y la urbanización era nueva, recién estaban construyendo las casas. Mis padres construyeron la nuestra, mientras tanto vivíamos, bueno, yo nací, ya nos mudamos para esa casa, pero estaban viviendo ellos en la casa de mis abuelos paternos. Y entonces, bueno, mi papá era un ejecutivo del Cienfuegos Yacht Club, fue campeón nacional de esgrima. Mi mamá fue una mamá dedicada, pues, a sus hijos. Íbamos siempre al club, ahí nadábamos, montábamos caballo, muy linda el calor familiar, tenía primos, me la pasaba con mis primitos, crecimos juntos hasta que nos fuimos, cada quien, un grupo se fue para Puerto Rico, otro pequeño grupo se fue para Venezuela y pues así, lo que estamos viviendo hoy en día también, ¿no? En Venezuela, todo el mundo por todas partes, por todos lados. Qué bien. Ahora, María Conchita, te seguimos adelantando rapidito tu juventud. ¿Cómo fue tu juventud?
Ay, mira, fue maravilloso. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya cosita! ¡Qué Sí. suspirote, caramba! Claro, porque es que yo veo cómo están las cosas hoy en día. Y yo digo, qué suerte tan grande tuve y tuvimos los que crecimos, nacimos en los 50, 60, 70, los que crecimos en esa era. Es tan bonito, ¿no? Como jugábamos con las cosas tan normales y salías a la calle y jugabas que estaba lloviendo, corriendo en patines. Bueno, yo ya cuando fui creciendo más bien, ya más grandecita, pues me compré mi moto, yo manejaba moto en Caracas, pero era una infancia tan inocente como tiene que ser. Fue una infancia donde los niños éramos niños, no querían hacernos cambiar. El niño y la niña éramos lo que éramos y felices, ¿no? Tocábamos en las puertas los amiguitos, vamos a jugar. O sea, era otra cuestión, estábamos pendientes de todo, nos veíamos a la cara, No conversábamos. te silbaban. Ya eso me sirve de grande, no, de chiquita, no. No, pero para que salieran a jugar. Sí, claro, no, no, eso es divino, divino, fue divino de verdad. Y Verdad. en celulares, o sea, yo sí estoy consciente de que los celulares se crearon o las redes sociales se crearon, pues supuestamente para unirnos. Y la verdad, mira, mira lo que ha hecho, ¿no? Están cambiando el mundo, quieren cambiar el mundo para mal, para mal. Entonces, tenemos que estar conscientes de lo que está pasando y dar mucho cariño y dar mucha atención y dar mucho amor y educar a los hijos lo más que puedan los padres, ¿no? Tenerlos en sus casas. Por lo menos aquí en donde yo vivo, en California, estamos viviendo algo horrible en los colegios. Entonces, sí recomiendan a los padres que los niños vayan al colegio en sus casas. Y luego que los pongan, ¿no? Y los amiguitos, y yo, ¿dónde van a...? Pues, ¿sabes qué? Que los pongan luego a tomar clases de natación, de karate, de yoga, qué sé yo. O sea, y ahí pueden jugar y pueden conocer amiguitos, ¿no? Pero yo creo que Claro. la educación tiene que venir de la familia. El respeto hacia los hijos, que fue lo que tuvimos nosotros, hizo que creciésemos buenos humanos, seres humanos dentro de esta loca sociedad, porque el mundo es bello, pero también su lado negativo se ha visto más, su lado oscuro es el que más se ve con todas las redes y es el que nos quieren meter y quieren, lo que les dije al principio, destruir el núcleo familiar, destruir la presencia del hombre, destruir la presencia de la mujer, o sea, entonces, la suerte que tuve de haber nacido cuando nací y crecido en esa época que era tan maravillosa, wow, eso más nunca va a regresar. Qué bello, qué bello, qué bello. Mira, déjame interrumpirte porque hay una persona que se llama, que está llamando, hablando de una iglesia en Miami. Fiorella, algo así se llama la iglesia. ¿La recuerdas? ¿Sabes ese nombre? No. No. No sé, pero ha existido mucho. Se llama, creo que se llama Hamble García. Claro, es maravilloso. Es un gran luchador por la libertad, por la democracia. Uy, Hamlet es lo nos conocimos en persona, él y con su hija, en una ocasión, pero estamos en contacto. Tiene una familia bellísima y es un hombre que respeto y admiro porque es un cubano que también salió de Cuba, se fue a Venezuela, vivió en Venezuela y sabe muy bien lo que estamos pasando en este país, sabe muy bien lo que hay que hacer, y está ayudando a que Estados Unidos cambie hacia el bien. Y Hamlet, saludos. También estoy viendo aquí que tengo a Turilla, mi amiga Karine, beso, beso, beso. Chichita, tan linda, te quiero mucho. Chicha es una amiga mía de toda la vida de Venezuela, de esa época maravillosa y loca. No me arrepiento de nada de esas locuras que hice, Dios mío.
No, los comentarios son extraordinariamente bellos, desde Los Teques, desde Barquisimeto, desde Yaracuy, por todas partes de Venezuela. Continuamos con la consulta porque hay una parte que a mí siempre me ha llamado la atención. Y ahora, con todo lo que tú has contado, más todavía. Fuiste una chica con una excelente infancia, con una excelente juventud. ¿Cuándo empieza aquel movimiento eléctrico en tu cuerpo, en tus sentimientos, en tu vida, para convertirte en aquel huracán de mujer llamada María Conchita Alonso, la loca? Porque así te llamaban al principio, no era por la canción. Sí, claro. ¿Cómo Ay, no se pasó eso? imaginen que yo estoy tan loca. Sí. Sí, es porque hago más de cuatro cosas, claro, porque yo animaba, cantaba, modelaba, bailaba, actuaba, entonces de todo. Entonces, en la época de antes decían que uno no podía hacerlo todo, ¿no? Que había que escoger algo. Yo no, yo no, yo soy muy, yo hasta pinto, mira qué lindo estoy aquí terminando esto, qué bello, estoy terminándolo. Mira Bueno, qué X. lindo. Me encanta, eso me relaja muchísimo, me saca. Pero yo fui siempre, o sea, desde chiquita yo me ponía a bailar y cantaba, gritaba. Y yo una vez le dije a mi mamá, yo mira cómo yo puedo llorar y cuando yo quiero llorar yo lloro. Y le lloraba así. Imagínate, eso, yo nací con eso, y eso que en mi familia no habían profesionalmente hablando artistas, y mi papá siempre estuvo en contra de eso, ¿no? Porque mi papá siempre decía que, bueno, las niñas bien no están en ese ambiente, qué horror, qué locura. Y mi mamá nunca me empujó a nada. Sin embargo, ella también, cuando era niña, ella también quería hacer esas cosas y ella sí nunca la dejaron. Entonces, cuando ella me dice, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero siempre trata de ir por la mejor, ¿no? Yo estoy aquí, yo te apoyo, yo lo que tú necesites de mí, aquí estoy. Y bueno, entonces nunca me empujó, pero sí me puso a tomar clases de chiquita. Yo creo que a los 5 años ya estaba tomando clases de piano. Cosa que me arrepiento no haber seguido y haber tenido siempre, estar siempre de mal humor, histérica, que no quería, no quería, no me arrepiento muchísimo que no continué con las clases de piano. Ballet también desde chiquita, guitarra, Tú eres también la un única hija poco. hembra, ¿no? Soy la única, sí, soy la única hembra y dos varones. Entonces, vamos a empezar. El famoso Mi Princesita. ¿Cuándo surge eso? Mira, eso surgió porque en esa época uno de mis hermanos estaba, hola, que soy Javier desde Mérida, hola Javier, hola, y me dice, salúdame. Uno de mis hermanos estaba saliendo con Marcia Piazza, que ese año era Miss Venezuela, y había Sí. sido en Venezuela, y Marcia sabía, Marcia trabajaba en el gimnasio de mis padres. Mis padres tenían un spa, un gimnasio que se llamaba Silhouette. Era un gimnasio privado, o sea, había que ser miembro para ir al gimnasio. Y tenía que traerte a un amigo, a una amiga, porque era solo para mujeres. Y hoy en día dirían, ¿y qué? ¿Cómo que para mujeres? ¿Pero para qué es mujeres? ¿Pero para no? O sea, ¡mujeres, coño! ¡Mujeres! Ella me dice, mira, yo sé que tú quieres ser cantante, tú quieres ser actriz, y la mejor forma para entrar es por medio de los concursos de belleza. Porque yo en realidad nunca he sido una persona que así toda, tú sabes que le encanta estar maquillada y arreglada, y no, 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 yo siempre he sido muy hippie, muy bohemia. A mí no me gusta arreglarme, o sea, no me gusta, me gusta estar normal y sin maquillaje. Ay, un suplicio cuando tengo que ir a la peluquería. Pero entonces me dice, métete en el concurso de belleza y tú vas a ver cómo te va a ayudar eso. Y así fue. Y le dije a mi mamá, y mi mamá dijo, vamos a hacerlo escondida de mi papá. Entonces mi papá se enteró después, en realidad no me acuerdo si fue porque alguien le mostró en un periódico que salí yo una foto con mi princesita, yo tenía 15 años. Y bueno, eso fue un griterío en mi casa, pero Sí.
Y así ¿Y cómo te empezó mi fue? camino. ¿Cómo ganaste ese concurso, no? Sí, yo gané mis princesitas de Venezuela y luego nos fuimos a Portugal. Ahí era el concurso de mis princesitas del mundo, Miss Teenager of the World. Y mis padres fueron conmigo. Y bueno, claro, cuando gané el concurso mundial, eso fue en el 71, Ah, ganaste ¿sabes? el mundial también. Sí, gané Miss Teenager of the World, mis Era princesitas del mundo. bella, bella, bella. Una jovencita muy Y linda. mi papá ahí sí lloró, 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 no podía ni creerlo, todo emocionado, todo orgulloso. O sea, y fíjate, yo cuando yo gané, en realidad no fue porque yo era la más linda. Había muchas niñas muy bonitas y más bonitas que yo. Pero mi mamá siempre me había dicho, mira, si, en la vida siempre vas a encontrar, no importa la edad que tengas, siempre vas a encontrar mujeres jóvenes más lindas que tú, con mejor cuerpo que tú, o al revés, ¿no? Pero en lo que nunca te podrán, con lo que nunca podrán competir es con tu personalidad. Entonces, mi personalidad fue lo que hizo que yo ganase, porque además de que sí, obviamente, era linda, pero no era la más linda de todas. Pero mi personalidad era la que más levantaba comentarios y la de mis padres, imagínate, yo creo que gané también por mis padres, porque mis padres eran un bonche, pa. O sea, yo estaba por todos lados, me montaba encima de la mesa, a bailar, llevé mi guitarra española, ahora toco, pues ahora toco guitarra eléctrica, más que la española, ¿no? En esa época era española. Y así fue como gané. Entonces hicieron a las muchachas, nos preguntaban a cada una de nosotras, ¿y quién tú quieres que gane? Y yo te diría que un 80% dijo que quería que ganase yo, que la ganase la princesita de Venezuela. Y por eso, porque, mira, mi mamá me vestía con unos vestiditos cortitos, cortitos, y unas pantaleticas que mi madre era el vestido. Sí, bien bonito. Qué rico, y tú tenías un cuerpazo, ¿no? En ese entonces, para tu edad. Bueno, hay que ver a lo que se le llame cuerpazo. En realidad, cuerpo de Miss, lo que se le llama cuerpo de Miss, nunca, nunca lo tuve ese. Tuve más bien cuerpo de mujer. O sea, mis piernotas, mis caderas, ¿no? Entonces, bueno, lo que hoy en día es normal, antes no lo era, ¿no? Entonces, antes eran todas largas, o yo creo que como que hasta unos años después de mi concurso, y estoy hablando de mi Venezuela, que fue en el 75. Hasta unos añitos después, como yo te diría que todo empezó a cambiar como en los 80, como en 79, 80, que ya se fueron por una Miss alta, delgada, con mucha cirugía, porque hay que ser claro, hay que ser, o sea, honestos aquí, y es la verdad. En mi época nadie se hacía cirugía, muy, 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 muy pocas, ¿no? Eras como tú habías nacido. Y no es que yo esté en desacuerdo con la cirugía, cada quien que haga lo que le dé la gana para que se sienta más lindo, pero sí, pero Claro. no estoy de acuerdo en cirugía para concursar, porque entonces ahí yo veo que estás haciendo trampa con otras concursantes de otros países que no tengan el dinero o que no puedan hacerse la cirugía. Únicamente por eso, por más nada, pienso que para concursar uno tiene que concursar tal y como naciste, ¿no? Claro. Sí. Y Entonces, después bueno. empezaron que creciera como hasta 3 años más para llegar a mi Venezuela. ¿Cuántos años participaste? En el 71 fue mi princesita y en el 75 fue mi Venezuela, que fui mi Venezuela Mundo. Y quedé, bueno, en Londres era la segunda favorita. La primera era la alemana, que era espectacular, espectacular. Igual como en mis princesitas. La alemana era bella, era una catira blanca y quedó de segunda finalista porque la primera finalista en mis princesitas fue Noruega, que también era
Blanca, blanca, y unos ojazos azules, un pelo. Entonces eran ellas dos, las rubias, y yo la morena, ¿no? La que ganó. Y en mi mundo, que fue en Londres, que todavía en esa época, fíjate qué curioso, en esa época, cuando desfilábamos en traje de baño, lo hacíamos descalza. No, nadie usaba tacones. Y nuestros maquillajes eran mínimo, mínimo, mínimo. O sea, éramos en realidad, éramos bellezas puras. Bonitas, menos bonitas, más bonitas, pero éramos puras. Ahí nos veían tal y como nacimos, ¿no? Claro. Te tengo una pequeña sorpresa. Vamos a ver si se nos da para complacerte. Para darte un regalo que te lo mereces, si está, vamos a ver si pero como que te gusta, porque es un regalo que es muy especial, va a ser muy especial para ti. Esperemos que así sea. Ahora está Pero bien. un regalo virtual, ¿o Ajá, qué? Porque estamos listos es para eso. grabar. Vamos a rodar. Acción. No sabes quién soy, o si lo sabes. Escribiéndonos ahorita, mi querido, qué lindo, qué ¿Cómo sorpresa. estás, María? Bueno, te veo muy bien y guapísima. Dios mío, Gracias. guapísima. Gracias. Bella, 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 bella. A ver si te acuerdas, María Conchita. ¿Nos conocimos en dónde? ¿En qué ciudad? ¿Te acuerdas? La primera vez que nos conocimos. Yo creo que fue Miami, ¿no? No, 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 fue en Madrid, en el año 2000 y tantito. Alguien me contactó y me dijo, mira, María Conchita va para Madrid, para unos contactos que tiene, que ta, 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 a ver si la puedes orientar o algo si era el asunto. Y nos tomamos un café por Gran Vía, ¿no te acuerdas? Oye, pero hace mucho tiempo de Yo eso, estaba vale. chiquito, yo estaba chiquito. Yo también. Bueno, fue allí cerca de la Plaza España, donde termina Gran Vía, había ahí una cafetería abierta y yo recuerdo que llamaba la atención, la gente ya te conocía en Madrid. Claro, por mi película de Hollywood, claro. Acuérdate que yo estuve aquí, yo protagonicé en su época. Con los actores más grandes de Hollywood y películas de millones y millones de grandes estudios, ¿no? Entonces eso llegaba Exactamente. a todas partes del mundo. Exactamente. Pues nada, yo quería ¡Ay, pasar por aquí rápida. Sí, y fíjate qué casualidad que nunca coincidimos, porque yo cuando entré en Radio Caracas en el 83, ya tú estabas aquí en Estados Unidos. Y luego, yo me fui para España y tú entraste en Radio Caracas nuevamente, ¿no? En los 90, por ahí hiciste dos o tres novelas o algo así. Y nunca coincidimos. Me hubiera gustado muchísimo dirigirte en una novela, en una miniserie, qué sé yo. Bueno, mira, estas cosas no se dicen y no voy a expandirme al respecto, pero hay un proyecto por ahí que tú quieres hacer y que yo lo leí Exacto. y que está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Menos mal que soy la mamá, porque los años pasan y no quiero ser la abuela. La abuela es otra. Claro, la abuela es otra. Sí, bueno, Ay, pero una mamá muy bella, ese es un proyecto que muy está, bella, muy joven. por supuesto que sí, y una historia maravillosa. Ella la leyó y dijo, yo quiero hacer, y está en camino que se procese. Ay, No Dios quiero hablar mío, de más, pero es una maravilla de yo voy historia. a ser Es tu una hijo, maravilla. María. Yo voy a ser tu hijo, María Conchita. Sí. Ay, qué cómico. Pues nada, Sí. solamente pasaba para saludarte, para desearte mucho éxito en tus cosas y yo creo que hoy puede ser el año. Hoy puede ser el Ay, año. oh, Dios mío. Pues, Bueno, hoy, claro que sí. no sé si el 2022, no sé, a lo mejor 2023. No sé si, porque estamos ya Ya. terminando este año. Por ahí Es cierto. alguien preguntó que quién es Tito. Tito es un gran director, productor, pero un bello, bello, bello ser humano. Gracias, gracias. Recuerdo que una Él es vez. uno de los ángeles de este programa, él nos ayuda muchísimo. Él hizo tu póster, él uno de los que nos ayudó a la promoción fue él.
El que te habló contigo por Sí. teléfono fue él. Tito hizo Todo. el primer póster, lo hizo Tito, el segundo lo hizo una amiga tuya y el tercero lo hizo mis chicas que me llevan las redes. Y Buenísimo. dice la opinión española que Cristo no la quiere. No me ¿Qué es eso? ¿Qué? Ay, no, La broma, la broma. no sé, esa es la broma de, no entiendo. Oye, lo que te quería decir es que yo recuerdo una vez en el Doral, estando con nuestra querida amiga Mariana Monzón, que yo la adoro. Mariana no está Sí, asustada, Mariana, pues conectada. Mariana es una de las que me trabaja, pues, Mariana Isaias. Claro, yo la adoro, es una gran amiga, una gran script, una productora, y bueno, somos súper, súper amigos. Y por cierto, cuando estuve en Madrid la última vez, nos reunimos y nos tomamos una cerveza, unas cañas, pues la pasamos pipa. Sí. Recuerdo que tú tenías que hacer enviar un video a Hollywood, digo yo, a Los Ángeles. Sí, era una. Ay, sí, eso era ¿cómo se llama? Una audición, un Una casting. audición, exactamente, y era para alguien muy famoso y tal. Y entonces en mi casa montamos allí unas luces, una cosa, y yo te ayudé para el tema ese que lo pasé pipa también, ¿eh? Disfrutando. Sí, ella actuando, ella haciendo unos diálogos. ¡Wow! Me encantó. Es una gran Es que yo soy actriz. muy buena, yo soy muy No. buena. I know that, yo lo sé, por eso te quiero y bueno, y por eso vamos a hacer un proyecto interesante. Los dejo Amén. para que sigan conversando. Gracias, Lino, por el tiempo que me das. Favor, Y María, Señor. estamos conversando próximamente. Adiós a todos los que están por allí. Saludos a todos Gracias, los Tito, amigos. gracias. ¿Cómo no? Chao. Chao, chao, chao. Chao, cuídate. ¿Qué se puede ser la sorpresa, Maracochito? Qué lindo, muy linda sorpresa. Eres uno de los ángeles Inesperado. que me ayuda y nos apoya por aquí. Te tengo 10 preguntas de 10 personas del público que nos escribieron durante la semana para poderlas hacer hoy, porque ya no podían ver el programa, porque son muy sencillas. Te las voy a hacer rápidamente porque no quiero que se nos acabe el tiempo. Dice Dale. el señor Juan Montero. Por lo general, cuando uno tiene más de una nacionalidad, uno tiende a identificarse con una de ellas. ¿Con cuál se identifica más tu corazón? Bueno, mi corazón se identifica más con Venezuela, obviamente. O sea, en realidad es lo lógico, ¿no? Que cuando uno crece en un país, que desde chiquita, tus amiguitos, el colegio, todo, o sea, eso hace que uno se sienta, pues, muy del país donde está de chiquita, ¿no? No necesariamente tienes que haber nacido ahí. Edwin de Jesús, de Puerto Rico. ¿Qué recuerdos de Puerto Rico, valga la redundancia, permanecen aún en tu mente que puedas compartir con tus fans boricuas? Yo tengo tantos recuerdos maravillosos de Puerto Rico, porque tengo muchísimos primos de Puerto Rico. Cuando se fueron de Cuba, un grupito se fue para Puerto Rico. Habrán sido como tres de ellos. Uno nació en Venezuela, porque algunos se quedaron en Venezuela unos meses, otros se quedaron más tiempo, y luego de ahí se fueron a Puerto Rico. Y entonces yo me iba. A mi mamá, la primera vez que yo me monté en un avión, porque de Cuba a Venezuela, fue en un transatlántico que nos fuimos. ¿Qué quieres, Cookie? Ven. De Cuba a Venezuela fue en un transatlántico que se quemó, se llamaba el Marqués de Comilla. Entonces, la primera vez que yo me monté en un avión, yo tendría 7 años. Y me pusieron solita, me montaron en un avión para mandarme a Puerto Rico, porque ahí estaban mis primos. Entonces yo me pasaba ¿cómo se llama? Las vacaciones con ellos, y también algunas veces me pasaba algunas navidades de chiquita, ¿no? Y hacíamos parrandas, o sea, eso que nos íbamos de casa en casa a cantar. Ay, No, qué yo rico en Navidad, muy rico. tantos recuerdos maravillosos de Puerto Rico, tantos, tantos, tantos. Y ya te digo, muchísimos primos míos nacieron allá, menos los que nacieron en Cuba y dos de ellos que nacieron en Venezuela. Y tengo un pocotón, son un pocotón, porque por parte de mi mamá, estaban mis dos tíos que en paz descanse, que eran morochos. Uno tuvo 6 hijos y el otro tuvo 7, algo así, ¿no?
6 o 5, no sé, por ahí. Entonces, imagínate la reproducción que vino después. Claro. Óyeme, este es un actor que se llama José Ángel Urdaneta, él es venezolano, pero está radicado en Colombia, y te pregunta, ¿tú le aceptarías una invitación a cenar en tu casa, pero que él sea tu chef? Ay, no sé, no. ¿Sabes qué? Me he vuelto muy cerrada con mi casa. Por tantos años, se la abría a todo el mundo. Las mejores fiestas de Navidad y de Año Nuevo, yo digo que las mejores fiestas, bueno, de las mejores fiestas aquí en California, en Los Ángeles, eran en mi casa. Eso no tenía, o sea, la gente se iba de madrugada, pues como hacíamos en Venezuela. Y ahí las puertas están abiertas para todo el mundo. Entraban, salían, entraban, uno se despertaba y de repente había alguien durmiendo en la sala o en otro cuarto, qué sé yo. Era una locura. Pero yo ya he cambiado mucho en ese sentido. Ya para que alguien venga a mi casa, tiene que ser algo muy. Tengo que saber un poquito más de esa persona, porque mientras más pasan los años, más voy dándome cuenta de la energía de cada uno de nosotros, de quiénes somos, de lo que somos, de cómo nos puede cambiar una mala actitud, o muchos factores por los cuales yo hoy en día no le abro mi puerta, ni muestro tampoco mi casa a muy pocas personas. Me gusta así, y espero seguir así, ¿no? O sea, entonces, A mí me gusta así también. que me invite a su casa o en un restaurante, que lo cierre el restaurante y que sea para mí solamente. ¿Qué tal? O sea, que no le estás diciendo que no a la invitación. No como carne, no como carne. Me parece muy bien. Esta es una persona muy especial que te quiere mucho, que te acompañó muchísimo, que eres su ídolo, ya hoy un señor bailarín de Venevisión, que te tiene un recuerdo, por un cariño muy grande. Él se llama Luis Adolfo Mejía Márquez. No sé si te suena. Dice que bailó mucho contigo en Venevisión. Y te pregunta que qué recuerdos tienes de Venevisión y de Radio Caracas Televisión. Mira, Radio Caracas para mí era mi segunda casa. Era muy como yo, muy hippie, muy bohemia. Y Venevisión era más la alcurnia, el vestirse bien, el ponerse joyas, todas esas cosas. Pero también me la pasé muy bien en Venevisión. O sea, a Venevisión iba sobre todo, más que todo, cuando ya yo vivía aquí en Estados Unidos. Y yo iba para que me llevaban para Sábado Sensacional, y por eso seguro que él era uno de los bailarines de Sábado Sensacional. Entonces yo cada vez que iba, bailaba la canción mía con los bailarines, y o sea, yo no ensayaba 1 hora, 2 horas, y digo, pero qué loca, ¿cómo es posible? Porque uno para bailar, o sea, ellos porque son bailarines y hacen esto todos los días, pero yo aunque tomaba clase, yo tomaba de 4 a 6 clases al día. En mis comienzos aquí en Hollywood, de ballet y de jazz y una de gimnasia. Todos los días, o sea que estaba bien entrenada, pero no bailaba como ellos. Entonces, me divertí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Con Amador me divertí enormemente, con Gilberto. Y ya te digo, y Radio Caracas, bueno, imagínate un Guillermito, que en paz descanse también. Pero en Radio Caracas era otra cosa. O sea, Radio Caracas, wow. ¿Qué historias, qué memorias? Magia, qué magia había en ese canal. Una cosa mágica, aventurera, divina. Parece sagitariana. ¿Qué signo eres tú? Mira, soy cáncer, pero mi ascendente es Sagitario. Gracias, compañera. Yo soy sagitario. Ok, esta pregunta viene desde el Ecuador. Se llama Choco García del programa Cafeteando con mis amigas. ¿Qué recuerdos tienes del Ecuador? Las pocas veces que he ido, yo no tengo más recuerdo de ningún país ni de su gente, de verdad. Es tan bonito cuando voy cuando me dan la bienvenida tan calurosa. Los Febres Corderos de Ecuador son maravillosos. Yo fui varias veces a unos torneos de tenis que hacían para ayudar. De verdad que.
que tengo recuerdos bien, bien, bien bonitos, bien lindos del Ecuador y de su gente. No, no, no tengo nada negativo. Otra locutora de Tita del programa Cafeteando con mis amigas se llama Tita Chiriboga, que pregunta, ¿cómo fue trabajar con Simpen en la película Colors? Mira, en esa época nadie, ninguno de nosotros hablaba de política, porque no sé si sabes, o si sabrán los que nos están escuchando, viendo, que yo tuve un pleito con Sean Penn y tuve otro con Danny Glover. Yo que también protagonicé Predator con Danny y protagonicé Colors con Sean, pero nadie hablaba de política y nos llevábamos súper bien, nos llevamos súper bien. Fue un gustazo haber trabajado juntos. Yo le decía a Sean, yo le dije, pero ¿por qué tú te peleas con la prensa y por qué le sacas el dedo? Me dice que tú sabes lo que me insultan, me gritan cuando me ven, entonces me saca de quicio, bueno, etcétera, etcétera. Pero en esa época era puro trabajo y había química entre todos. Y Dani era encantador. Lamentablemente, pues pasó lo que pasó. Claro. El señor Felipe Ordóñez, director del canal de YouTube El Almanaque Venezolano. Muy interesante este almanaque. Este sí. Cuéntame dos anécdotas de las grabaciones en El Depredador al lado de Arnold Schwarzenegger y Moscú en Nueva York con el gran Robin Williams, respectivamente. Bueno, Depredador no estaba Arnold. Yo con Arnold hice una que se llama El Sobreviviente, creo que era el nombre en castellano, The Running Man. Predator se hizo, que fue la segunda Predator, que fue con Danny Glover, Rubén Blades, Gary Busey y otros actores. Hablando de Rubén Blades, paréntesis, yo oí cantando, está en el otro día, en la esquina, te vi pasar, te lo oí, la tienen grabada recientemente, ¿no? Sí, a principios de año me invitaron a un programa en Colombia que yo estaba, o sea, desesperada por ir, desesperada por no, esto fue el año pasado, ya, el año pasado yo creo, sí. Esto fue el año pasado cuando estábamos todo el mundo que no te podía, nada, no estaba pasando nada. Y cuando me llaman y me dicen que si quiero estar en ese programa, yo sin pensarlo dos veces, yo digo, sí. Ya, quiero viajar, quiero salir, tengo un montón de amigas allá en Colombia y me voy a ir a visitar a mis amigas a Medellín, claro que sí. Entonces me fui a hacer este programa que yo me divertí mucho. O sea, en otra ocasión, viviendo el mundo normal que hemos vivido hasta ahora, normal, bueno, no hubiese ido, no lo hubiese aceptado, pero estaba desesperada por hacer algo. Por hacer algo, por sentirme quien soy de artista, por viajar, y por eso fue que lo hice. Entonces sí, pero fíjate, a mí no me gusta la salsa, pero hay canciones que me gustan como esa, ¿no? Y Rubén también era muy buena gente, también me daba buenos consejos que nunca escuché. Si no escuchaba lo de mi padre, menos lo de Rubén. Y luego, para el de Robin, que fue Moscow on the Hudson, creo que se llamaba un ruso en Nueva York, algo así. Ay, no, con Robin, eso fue. Él era espectacular, era un tipo demasiado tímido y por eso era tan gran actor, tan gran comediante, porque él escondía su timidez detrás de esa faceta de actor, de comediante. Entonces, para poder tener conversación con alguien que sin conocer, entonces inventaba un chiste y era maravilloso. Y se fue de este mundo porque yo en realidad creo que él era demasiado puro para este mundo. Era demasiado buen ser. No, ahorita se muere antes de tiempo, pues, si hubiese estado vivo en esta era, que esta época que estamos viviendo. Pero era un ser maravilloso, Este es un maravilloso. extraordinario actor, extraordinario actor. Mira, ya estamos terminando. Alexa de Castro, también del Ecuador. ¿Cómo se logra ser tan empoderada y mantener ese mismo empoderamiento a través de los años?
Yo creo que es no pensando en nada. O sea, yo estoy consciente que hay muy pocos artistas que hayan logrado lo que yo he logrado en la vida como artista, y que sean personas sin ínfulas. Yo estoy consciente de que eso no es normal. Soy anormal, por lo tanto. Pero la culpable de mi anormalidad fue mi mamá. Porque mi mamá siempre me decía, Ay, la pobre señora Conchita, chica, qué horror. ella siempre me decía, niña, bájate de esa nube, que la caída es dura, que la caída es fuerte. Entonces, y ella invitaba a fans que no conocían su vida para la casa, y yo llegaba, y, pero ¿y esto qué? ¿Pero esto qué es? Niña, que los fans, y yo, pero no, pero hay que tener que privacidad. Entonces, ella me hizo que yo sea lo que soy hoy en día, ¿no? Que a veces yo digo, bueno, no debí de haberle hecho mucho caso y sí debería de por momentos tener un poquito de ínfulas, pero no las tengo, no las tengo, soy una persona, creo, como yo le digo a la gente que se cree que se las echa, yo digo, ¿será que esas personas no necesitan comer, no necesitan ir al baño, no necesitan dormir? ¿Será? Porque el día que yo encuentre a alguien que no necesite nada de esas cosas, es cuando yo, wow, ahí sí tú tienes que decir, wow, qué barbaridad. Sí. Claro Pero que mientras sí. yo digo, todos somos seres humanos iguales, todos somos regidos por una, o sea, tenemos el mismo corazón, tenemos sentimientos, somos energía, no hay nada, bueno, a no ser que sea un extraterrestre, que yo sí me creo que están por aquí andando y no sabemos quiénes son. Hay extraterrestres por aquí. Quisiera conocer uno y montarme y uy, no, tengo mis niñas, me llevo a mis niñas y aquí está mi gatica y ya, no tengo nadie que ¿cómo se llama? Que llore por mí. Don't cry for me, María Conchita. Oye, mira, nos está acabando el tiempo, al menos que tú te quieras quedar. Me estoy viendo, yo tengo como 5 minutos más. Ok. 10, Ya nos quedan. no sé qué hora será por allá, porque todos los teléfonos dicen, las horas dicen una hora distinta, pero aquí la mía dice las 3:59, o sea, las La 6:59 allá. mía dice no 6:53, tengo yo. Ah, ok, entonces podemos estar entonces pues hasta las 7, pues. Dale, mira, te voy a dar 10 palabras, 10 palabras, y tú me vas a decir qué significan para ti en una sola palabra. Vale, Conchita, dime una cosa y no nos vamos a callar, mentira. Dime qué secreto de belleza tienes tú para estar tan guapa. Ay, qué Cuéntale lindo. a nuestra seguidora, por favor. Estás Bueno. tan hermosa. Déjame decirte que no es tanto una hermosura de que, ay, qué bella está María Conchita, porque siempre fuiste bella. Pero estás transmitiendo una paz, una transparencia, una tranquilidad, una dulzura. Es como que si estuvieras todavía con la María Conchita de 1993, del 2000. Estás muy, 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 muy rica, yo pienso que espiritualmente. ¿Qué estás haciendo? El cabello. Tu cabello brilla como loco, hermana. Bueno, uno siempre tiene sus truquitos que yo comparto con mucho gusto, porque las personas que pasan los años y digan, no, no, yo no me he hecho nada en la vida, son unos mentirosos. Entonces, yo me cuido mucho, yo sí me cuido mucho, no me gusta el Botox para nada, pero sí tengo alguna cosita que mi dermatóloga aquí en Los Ángeles, que se llama Denis, y tengo también otro en México. Es maravillosa. Entonces hay unas máquinas que te usa, que lo que hace es que la sangre se te revuelva, que te endurezca los músculos. O sea, yo quiero hacerme todo lo que sea posible para cuidarme, mantenerme bien, antes de llegar de nuevo a la tijera. ¿Ok? Porque yo creo que eso, o sea, en algún momento a lo mejor digo, voy, me hago, mira, me hago una cosita que es así. Así solamente.
algo chiquitico y ya, y más nunca más en la vida. Pero mientras tanto, si puedo seguir haciendo lo que hago, me pongo unas cremas maravillosas. Yo no uso ninguna crema de esa de las marcas que te valen $100 el potecito, ni nada, $200 el potecito. No, 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 yo no uso esas cosas. Yo me busco, tengo unas cremas que naturales, todas naturistas. Estoy muy metida en lo natural. Llevo tiempo ya con eso y les recomiendo a las personas que lo hagan, que busquen siempre, que traten siempre de comer cosas que no tengan porquería, que hoy en día le echan más a la comida para enfermarnos y luego poder, la farmacéutica gigantesca del mundo entero, poder hacer más y más y más dinero. No les importa nuestra salud en lo absoluto. Entonces yo sí recomiendo que cuando coman algo que sepan, que traten. Yo sé que lo orgánico cuesta mucho, es muy caro lo orgánico, pero por lo menos las comidas más importantes que traten de que sean lo más saludable posible, porque sí nos meten mucha porquería en la comida. Entonces yo como muy bien, yo tomo mucha agua, mucha, mucha agua. Yo trato de meditar, no lo hago a menudo porque me cuesta mucho meditar y después que medito, uf, me siento en paz, yo creo en los ángeles. Tengo una amiga que es una angióloga en México, Jen se llama, y Yani, y ella me ha enseñado mucho. Entonces yo creo que la paz la tienes que tener por dentro también. Me maquillo muy poco, me pongo unos serums todos naturales, el serum, y después me pongo, ahorita me estoy poniendo una leche de burra. Leche de burra que compré en México, que me lo pongo después del serum, se dice en castellano, ¿verdad? Serum. Sí. Mucha crema, mucha mascarilla me pongo muchísima mascarilla. Antes de estar aquí contigo me puse una porque quería estar toda radiante. Hago ejercicio, ya sea con un entrenador, estoy yendo 3 veces por semana, tomo sol, lo siento, tomo sol y no me cuido del sol. Mientras más negra, me gusto más. Mientras más negra, yo me siento más bonita, necesito menos maquillaje. Yo creo en el sol y yo creo que no es todo lo que dicen de todo el cáncer que te pueda dar el sol. Obviamente el cáncer existe, creado por la gente, por la humanidad, lamentablemente, pero hay personas que les va a dar y a otras personas que no les va a dar. Todo, cada uno tenemos un organismo distinto, todo, cada uno somos distintos. Entonces lo que le pasa a una gente no le va a pasar a otra. O sea, yo crecí con mi mamá encima de mí. Tápate el sol, tápate el sol, tápate el sol. Y yo, ay, no, qué fastidio, nos íbamos los fines de semana, que si para Los Roques, que si para Morrocoy, que si no sé dónde. Entonces, ¿sabes qué? No le. Yo tomo sol así. Ven, 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 dame más, dame más, dame más. Dame Oye, más. ya, vamos a hacerte la pregunta porque se me va a acabar el tiempo. No, es que lo de la belleza me salió del alma, hermano. Mira, primera palabra. Rock. Roca. No, 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 ¿qué te dice rock? ¿Qué es la palabra rock de tu música rockera que te Ah, canta? cónchale, pues soy una persona que no me gusta que me digan qué tengo que hacer. Soy una persona que estoy siempre en contra de lo que te obliguen a hacer, y eso son, el rockero es así. El rockero es una persona que te importa tres pepinos lo que diga la sociedad. Mientras tú no hieras a otras personas, tu vida es para hacer lo que te dé la gana, para decir lo que te dé la gana. Hoy estamos viviendo en un mundo que, Dios mío, tienes que tener mucho cuidado lo que dices porque puedes herir susceptibilidades aquí. ¡No! ¡Me importa! Eso no está correctamente, políticamente correcto. A mí qué me importa que esté políticamente correcto o incorrecto, si soy yo, te gusta o no te gusta, pues chao, chao. O sea, Bueno, mira, entonces, respóndeme sí. esto con una sola palabra, porque si no se me va a quedar, acabar el tiempo y te vas a quedar conmigo hasta las 12 de la noche. La otra palabra, joropo. Joropo, alegría, Agua. salud, Sol. salud, belleza.
trapielo. Feo. Éxito. Felicidad. COVID. Mentiras. Vacuna. Mentiras. Democracia. Wow. Difícil encontrar una palabra, pero felicidad, libertad. La palabra más bella, Venezuela. Mujer preciosa. Ya por último, te tengo que pedir dos cosas chiquiticas. Y lamento mucho que sea lo último porque falta tanto por hablar contigo. Yo quiero que tú me envíes, por favor, un mensaje a los venezolanos que estamos fuera, porque tú fuiste una de las primeras que saliste a tu gran lucha con ese gran monstruo del mundo del cine como lo es Hollywood. Y ese premio, ese galardón, esa lucha, no te la quita nadie. Eres una de las pioneras. Ay, mira, se me paran los pelos, chica. Porque cada vez que decían, ay, se me va a poner a llorar, dice, lloro. Cada vez que decían María Conchita, decían Venezuela y eso era grande. Eso es grande. Entonces, ¿qué le dices tú a la gente, a los venezolanos que estamos fuera de Venezuela? Después te digo el otro. Que tratemos de vivir nuestra vida. Sí, no nos podemos olvidar de los que están allá. No podemos olvidar de que necesitan muchos de nosotros, que es lo que yo hago por medio de mi fundación VE Fauna. Pero tenemos nuestra vida que seguir. Tenemos nuestros sueños que seguir. No podemos quedarnos allá. Nuestro corazón está allá, pero también tiene que estar un pedazo aquí. Nuestros sueños tienen que estar en el país donde estés. Eso es lo único que puedo decir, que mi mamá siempre también me decía, en la vida nada es imposible. Todo es difícil, pero nada es imposible. Y hay que mostrar al venezolano bueno, que hay millones de ellos afuera. Y pisotear a esos que han estado mandando para oscurecer nuestro nombre, nuestra Venezuela. Tenemos que mostrar que somos más los buenos que los malos. Y a los venezolanos que están allá, ¿qué les dices? Wow, eso también es bastante difícil porque yo estoy mucho en contacto con los que están allá. Sobre todo, no solamente porque tengo pocos amigos íntimos, muy pocos que siguen allá, pero más que todo por mi fundación, que estoy todos los días en contacto con mi mano derecha allá y con entiendo lo difícil que debe de ser, pero también tienen que vivir. Que no se olviden de los que están allá. Y que tienen necesidad, porque hay muchos que están allá y que logran, vamos a decir que no están con el régimen, no están acostados con el régimen, no hacen nada para el régimen, pero viven bien, porque en Venezuela hoy en día son dos realidades impresionantes. Entonces, a los que están allá les pido que no se olviden de los que no tienen lo que ellos tienen, que están allá. Tenemos que ayudarnos, tenemos Sí. que apoyarnos. Y yo no podría vivir en Venezuela y comer bien y tener esto y tener lo otro, ir para conciertos, ir a esto, lo otro, y ver a los que no tienen nada para comer, a los animalitos que se están muriendo y no saben. Qué maravilla es cómo uno se siente después de que hace un bien. Así mismo es, muy bien, muy bien, muy, muy bien. Una gran verdad, una gran verdad. Yo tenía una fundación en Venezuela que ayudábamos a los niños hospitalizados
lo que vivíamos después de eso era impresionante. De María Conchita, se me vuelvo a raspo, como dicen, pero este espacio está a tu orden para tu fundación. Quise hacerlo cuando viniste a Miami a hacer una actividad. No logré contactarme contigo. Quería entrevistarte para que habláramos específicamente de esa fundación. No se logró, pero bueno, hoy estás aquí y te lo pongo a la orden. Lo que sea, un programa, lo que tú quieras, este espacio es tuyo. Porque yo sí creo en la ayuda humanitaria, yo sí creo en la ayuda al prójimo. Así que Pueden ir también al Instagram de mi fundación, que son 12, que es V de Venezuela, VEE, y la abreviación de Venezuela, o sea, VZLA, y también VEE Fauna, y el número 11, o sea, VEE Fauna, VZLA, y otra es VEE Fauna, y el número 11, para que nos ayuden. También quiero decir, para terminar con esto, que tengo una película en la cual actúo, que se llama Vampiras, que sale ya en noviembre, creo que sale en un festival de cine muy, muy grande de España, del género ese de acción y de miedo, y todo, de los más grandes del mundo, de ese tipo de género. Vampiras viene pronto. Y otro también que hice, que se llama Sallywood, que debe salir el año que viene, no sé. Y bueno, y en la música quiero grabar algunas de mis canciones ya éxitos, quiero grabar canciones nuevas y también a lo mejor unas clásicas que yo nunca haya cantado de los grandes compositores de la época de antes, que era maravillosa, ¿no? Esta porquería que tenemos ahora. ¿te gusta el reggaetón? Sí, ¿Te ¿eh? gusta el reggaetón? Sabía una respuesta. Yo te iba a preguntar eso, ¿cuáles eran tus planes más cercanos? Pero es que mucho lo que me quedó por preguntarte. Pero María Conchita, esta es tu casa, humildemente. De aquí ya tenemos un año trabajando durísimo. Hemos crecido enormemente y lo hacemos con todo el amor del mundo. Me confieso, tu seguidor número uno, no tu fans, y me gustaría ser tu amigo porque eres una gran dama, de verdad que sí. Lino, Lino, Eres una gracias, bomba. gracias. Ahí me están pidiendo que diga tú, mi hombre, mi príncipe azul, mi amigo. Eso es para alguien que me lo pidió, que se llama Bienvenidas, princesas. Mira, Turilla, mi cariño, pero tu belleza es tu compasión y tu activismo, tu capacidad de dar y cuidar. Ella la quiero mucho, es como mi hija, grande ya, pero es mi hija, porque pudiese ser mi hija, en México, una venezolana que lleva bastantes años en México, que fue una gran, gran modelo y se quedó en México. Y su hija, que es como mi nieta, que es una belleza, Kimo y Karine, les quiero mucho. Chao. Yo te quería presentar a mi hijo, pero se fue para la casa, a mi perrito. Yo tengo un terrier, es el amor de mi vida hace 11 años. Yo amo a los animales, yo respeto mucho a los animales, mis seguidores lo saben. Oye, Los defiendo. necesitamos hacer una campaña Claro. contra un tipo que se llama William López, que se pa hizo pasar como un entrenador de perros maravilloso, de su hijito, el entrenador más joven del mundo, hasta el mismo César Millán, le escribe, lo empezó, y el tipo se ha desaparecido y era un embustero, y llegaban los perritos y de una forma preciosos, bellos, y se murieron algunos, unos están, o sea, el tipo se ha desaparecido con no sé cuántos perritos, si siete, si ocho, no me acuerdo con cuántos. Pero estén pendientes de V Fauna, VZLA o V Fauna 11, porque voy a sacar un audio, un video. Necesitamos encontrar a ese tipo, necesitamos encontrar al resto de los perritos. Ese tipo hizo mucho, mucho, mucho daño. Y tenemos que unirnos porque el gremio animalista, hay mucha gente buena, mucha, mucha, mucha gente que no sé ni cómo lo hacen, de verdad. Pero también hay algunos que como los venezolanos malos que vienen para acá, que nos da el nombre a los malos. Pero somos mejor, más grandes los buenos, somos mejores los buenos y tenemos que unirnos y apoyarnos entre todos. Me tengo que ir ya, Dios mío. Vale, te queremos, Dios te bendiga, éxito, éxito tras éxito. Gracias. Gracias. Gracias Bendiciones a para ti. ti y para todos los que estuvieron aquí esta tarde con nosotros, esta noche. Amén. Chao. Chao, chao, Adiós. chao. Sal tú primero. Ajá, ok, me voy, espérate. ¿Y ahora cómo me voy de aquí? Espérate. Dale una X que tienes a la derecha, guapa, ahí está.
Wow, señores, qué programón, qué programón, qué programa tan hermoso. Lloró María Conchita, digamos a la sensibilidad. Yo también lloré, no, bueno, no lloré, se me ahumaron los papos, como dicen por ahí. Pero cómo no, señores, cómo no, sí. Estar ante esta chica es mágico. Es una señora además muy guapa, muy, muy linda, muy bonita. Ha sido una experiencia religiosa, como diría Julio Iglesias, Enrique Iglesias. Qué bonito haber conversado con María Conchita Alonso. Si ustedes quieren ver este espacio, lo vamos a tener en nuestro estudio, en Lino Ferrer TV, en nuestro canal, perdón. Lino Ferrer TV, a partir de ahora o mañana, lo pueden ver cuando ustedes quieran. Y si les gustó, denle like, si les gustó el programa, y denle a la campanita para que reciban información de nosotros cada semana. ¿Ok? Apoyen, nosotros necesitamos el apoyo de ustedes. Gracias a los seguidores de María Conchita que se unieron a esta transmisión. Bienvenidos, aquí estamos en Lino Ferrer TV para que. Todos los sábados tenemos grandes invitados. Mañana tenemos, por si fuera poco, a nuestro querido Miguel Ferrari, ganador de grandes premios importantes, que ya lo comentaremos mañana, entre ellos el Goya, como mejor actor de teatro. Esos son premios importantes en el área de Europa. Así que, por favor, no dejen de ver este espacio nuevamente. Se quedaron tantas, menos mal que ella habló de sus planes y nosotros lo íbamos a preguntar de verdad. Era una de las preguntas porque íbamos en creciendo, llegamos hasta la edad de cuando comenzaba a descubrir la guitarra, el amor. Pero son muchas cosas que se querían saber. Teníamos 45 minutos, pero creo que nos pasamos. Pero bendito sea Dios, fue buena. Pero bueno, poco, ¿verdad? Como dicen. Entonces, a ustedes muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Cuídense, que tengan una noche maravillosa. Aquí nosotros vamos a celebrar un cumpleaños porque ya entre martes y miércoles hay un huracán, no se sabe qué es lo que viene, pero para que no pase por debajo de la mesa. También nos estamos preparando por el huracán, no podemos olvidar eso. Como siempre les digo, cuiden a sus viejitos y a sus niños y a sus mascotas. Ahora vamos a unirnos a María Conchita, al amor. Yo tengo mi pícolo hace 11 años. Y es un loco adorable que se me escapó porque sabe que hay movimiento de gente en la casa. Yo estoy desde mi casa, tengo un rincón que aunque se lo había dicho, aquí están los reconocimientos que me ha dado la ciudad de Miami, la ciudad de Hialeah, la ciudad de Doral, y tengo las llaves de la ciudad de Miami que me las dieron como aporte a la cultura en este estado de la Florida. Eso me enorgullece, puesto que lo que estamos haciendo desde que llegamos es defender el nombre de Venezuela. No vinimos aquí a pasear ni a hacerle daño a nadie, ni a quitarle los puestos a nadie. Vinimos a trabajar y a pasarla rico y a disfrutar todo lo que hacemos. Señores, que Dios me los bendiga. Gracias. Mañana Miguel Ferrari. La semana que viene, no sé quién viene. Es lo que ya terminamos con esto, nuestro mes aniversario. Gracias a Tito Rojas, a Félix Ordóñez, a Nelly Urbano, a Sandra. Cassandra Camacho, a la gente de Cafeteando, son maravillosos y colaboran conmigo. A nuestra amiga Nidia Guevara, que fue la que hizo la promoción del show de María Conchita, pero un póster hecho desde España. Nidia, te amo, te adoro, te quiero, sabes que eres consentida. Si se me pasó decírtelo antes, por aquí estamos, agradeciéndotelo para que quede grabado en el corazón del mundo. En fin, me ayudan desde España, desde Venezuela, desde aquí, desde Miami, para que este sueño una realidad. Estoy muy contento y agradecido con la vida. Que tengan muy buenas noches, que descansen, que yo espero que les haya gustado la entrevista que hice aquí. María Conchita sigue teniendo un corazón, una hermosura. Unas hermosas piernas, unos hermosos pies y dedos. ¿Qué es eso? ¿Pero qué le pasó a este? Claro que no estamos en el régimen. Qué bella, soy fan y siempre. Qué bella, qué bella. La gente a veces escribe las hola María Conchita desde las mesas, Venezuela.
Chiste, qué bueno, la pasaron bien, que se divirtieron, me alegra enormemente. Me voy, los quiero.